Colombia se enfrenta a nuevos desafíos para la paz y la transformación de la educación se hace fundamental en este sentido. Por ello, el IV Congreso Nacional de Educación Rural planteó debates que responden a las transformaciones y a las necesidades reales de una educación para las ruralidades. Definir la educación en los sectores rurales desde el concepto de educación rural es una cosa que desde la maestría hemos venido complejizando, digamos, hemos venido cuestionando, en el sentido de que el mismo hecho de denominar lo que sucede educativamente en estos sectores como educación rural es algo que termina homogenizando los procesos educativos y las prácticas pedagógicas que suceden en estos lugares. Nosotros entendemos la educación rural como una ubicación de etnoeducación basado en la etnocultura, relacionado con el reconocimiento de los derechos étnicos, culturales, ambientales, económicos y sociales, donde el muchacho aprende a reconocer su entorno y a saber quién es, de dónde viene. Entonces, casi que ha sido más ministerial el decir educación rural, y está sustentado pues en los proyectos de PER y los proyectos, digamos, de expansión de la educación a los sectores rurales, pero digamos que tiene la problemática de que no permite hacer esa diferenciación o no permite poder ver de manera diferenciada lo que sucede educativamente en estos sectores en relación a su cultura, a sus formas de ver el mundo y al propio proyecto de vida que tienen las comunidades, que debería ser al cual responde la propuesta educativa para ese sector. En mi experiencia laboral me he dado cuenta con una serie de problemáticas que se están viviendo en el sector rural, entre ellos el abandono del Estado, donde la única entidad estatal que hace presencia es la educación por medio de los docentes o profesores rurales. La verdad, gracias a Dios tenemos un aula de clases cuando muchos estudiantes no la tienen. Deben de caminar hasta 3 horas para dirigirse a sus instituciones educativas, a recibir las clases y muchas veces en condiciones muy precarias. Un estudiante para ir a clase, estudiar, por ejemplo los que estudian en el SA, hay estudiantes que están 2, 3 horas para ir a clase, entonces de pronto para mejorar la educación, de pronto incluir lo que es los ciclos de vías. Donde debemos hacer recorridos de 4 o 5 horas por trochas o en el mejor de los casos en medio de caballos. También donde encontramos establecimientos educativos sin servicios públicos. Y hay muchas regiones en este país, no solamente las indígenas, los afros, pero nosotros tenemos mucho campesino en la parte rural. Y a ese, lo que decía ahora, que es parte, que el desarrollo sea integral. Colombia en educación en general enfrenta un problema muy serio que es la estandarización curricular, financiera para los costos de la educación, incluso hasta en la infraestructura. Pero esto en el mundo rural es gravísimo porque estamos hablando de una población que tiene 64 lenguas indígenas distintas, que en el mundo afrodescendiente tiene expresiones muy amplias, con un gran reclamo de autonomía, que en el mundo campesino también es muy distinto lo que es el colono de la zona andina, lo que es la población de los llanos o de las costas pacífica o caribe, etc. Esa diversidad es muy mal entendida por la política pública y esa diversidad es la riqueza del mundo rural, pero tendríamos que pensar la educación propia no solamente de los indígenas en toda su sus etnias y culturas, sino además la educación apropiada a los territorios campesinos y afrodescendientes de todo el país. No se está avanzando lo que se debiera, es decir, es como condenar a toda esta población a una educación, digamos, inequitativa, de no muy buena calidad. Todas las cifras lo demuestran, todavía hay problemas de cobertura educativa en el campo. Los resultados, digámoslo así, de la educación pues nos pone en los últimos lugares en la población rural. La precariedad de las instituciones escolares, la inestabilidad de los docentes, en fin,
miles de problemas que nos llevan a exigir un poco que el Estado colombiano, en particular el sector educativo, haga una discriminación positiva alrededor de una política especial para la educación dual. Nosotros a veces solo reconocemos como válido un tipo de conocimiento, que particularmente es el conocimiento, digamos, que circula en la academia, pero hay otras multiplicidades de saberes, de conocimientos, de formas de entender el mundo que deben ser reconocidas, valoradas e integradas al proyecto educativo. Cuando medimos en las pruebas Saber 11 a nuestros estudiantes, se nos aplica la misma prueba para Bogotá que para el extremo más lejano de la ruralidad, y eso hace que haya una desventaja impresionante. La ruralidad se ha visto casi siempre en forma negativa. Desde López Pumarejo se dijo hay que educar, hacer educación rural, porque los campesinos son ignorantes. Y como son ignorantes y como son analfabetas, hay que hacer una educación que permita la alfabetización. O sea, desde ahí comienza a verse la educación rural, siempre desde las carencias y siempre desde diagnósticos comparados con la ciudad, pero nunca reconociendo lo que es la especificidad de la educación rural. Algunas políticas estatales, especialmente del Ministerio de Educación, se han aplicado en estas zonas más alejadas. Hemos tenido el apoyo de entidades gubernamentales, alcaldías municipales, gobernación, Ministerio de Educación en dotación de las escuelas, en dotación de implementos necesarios para el aprendizaje de los estudiantes. Esas escuelas requieren internet, requieren algunos medios adicionales y salen un poco más caras que las escuelas urbanas, sobre todo las que están en zonas muy dispersas. El gobierno nacional hasta ahora no ha hecho conciencia de esa realidad. Pretende que todas las escuelas en Colombia tengan una financiación estandarizada y eso hace que sea prácticamente imposible ofrecer educación de calidad en el mundo rural. Bueno, la nueva propuesta que presenta el Ministerio de Educación Nacional para la educación en los sectores rurales está encaminada en la implementación de megacolegios en las cabeceras municipales y por tanto en la implantación de unas rutas escolares que lleven a los niños de las veredas hacia las cabeceras. ¿Eso a qué conlleva? Eso conlleva la desaparición de estas escuelas multigrados unitarias que funcionan en las veredas y que no solamente el hecho de que tengan educación acá, sino que estas escuelas representan para las comunidades un escenario propio, un escenario cercano, un escenario que incluso ha sido construido por ellos. Hay una relación familia-escuela muy importante que se da en los sectores rurales porque las escuelas rurales son escenarios de puertas abiertas. Los papás entran y salen y hacen parte de la cotidianidad de la escuela constantemente, y cuando los niños se van a las cabeceras, pues ese proceso se pierde. Y entonces la escuela pierde ese lugar que ha tenido en las veredas como un escenario en el que se construye el tejido social de las comunidades en la consolidación de los territorios donde ellas están ubicadas. Ahora es un problema político. Digamos, hay un saber técnico, hay unas realidades del campo, hay unas nuevas ruralidades, hay unas complejidades de la producción agrícola campesina, etcétera, unas particularidades de la educación propia indígena, unas particularidades de la educación campesina que tienen que ser tenidas en cuenta. Pero el problema fundamental es que el país no se ha tomado en serio resolver este asunto, y en particular no se lo ha tomado en lo que más importa en la política pública, que es la asignación presupuestal. Pero la tensión, ¿dónde está? Es que para las comunidades indígenas, campesinas y afros, el problema no es solo escolarización. O sea, no es un problema solamente de acceso, no es un problema solamente de títulos educativos, sino que es un problema educativo. Y cuando hablamos de educación, es un proyecto cultural, un proyecto político y un proyecto ecológico. Hacer esta política, porque si usted se da de cuenta, los hombres y mujeres que integran a los otros, ¿sí me entiende? Que integran a los otros, eso en su mayoría, un 80% son del área rural, son de nuestro territorio. ¿Por qué? Porque en muchos de los casos
salen esos hombres y mujeres con la educación, en la educación normal, entonces salen siendo bachiller y no pueden trabajar, no pueden hacer nada porque salen sin aprender nada. Salen sin conocer su territorio, desconocen inclusive el territorio. Entonces son presas muy fáciles de que vienen y les ofrecen trabajo X o emigran muy fácil a la ciudad. Y entonces llegan aquí a la ciudad y son presas de todo tipo, de todo tipo. Si nosotros debemos desplazar nuestras juventudes que están creciendo a la ciudad, en las ciudades no se va, ya se van a levantar, van a desconocer el campo. Todo el campo se está quedando absolutamente solo, se está quedando aislado. El campo se está envejeciendo, no hay una generación de recambio y esto es una cosa que hay que atender, obviamente no solamente desde la educación, desde muchos otros sectores, pero en particular de la educación. Si no atendemos esto, se nos va a generar un problema de enormes proporciones a futuro. De ese orden no creo que se trate como de igualar el mundo de lo rural con el mundo del urbano, sino reconocer que hay territorialidades distintas, que se necesitan formas educativas distintas y que eso puede abrir posibilidades diferentes para que la gente también permanezca en los territorios, para que los jóvenes campesinos y campesinas quieran permanecer en su territorio y no como hoy un poco que quieren abandonar porque sienten que el mundo de lo rural no genera unas condiciones. Tenemos que garantizar que ese mundo de lo rural genere condiciones de vida digna para que sus habitantes quieran permanecer en él. A veces nos quieren visibilizar y nos quieren, o sea, quieren dar la imagen ante la sociedad de que somos los más ignorantes, los que menos sabemos. No, ese tipo de educación nos permite a nosotros ser también autocríticos y tener capacidades. Esa relación de los niños, de los jóvenes con la naturaleza, con el mundo del trabajo, con la vida comunitaria que aún supervive en muchas zonas rurales, se puede convertir, digámoslo así, en una fortaleza para hacer muy buenas experiencias educativas, que tenemos muchas muy buenas experiencias en Colombia, desafortunadamente aisladas, no como una forma generalizada, pero acercarse, digamos, a la educación rural con todas las dificultades nos muestra también no solamente problemas, sino también extraordinarias experiencias de lo que es posible hacer. Por ello es urgente que hagamos el trabajo de la educación propia, una educación de étnica, y además de eso, pues el estudiante reconoce su ancestralidad, ¿no? Y entonces empieza a reconocer, le empieza a darle el valor al territorio. Nosotros lo que queremos es que tener una educación en el campo, que estamos mirando pues que ahorita se está hablando de paz y nosotros creemos que la paz está en el campo. Pues ahora el ministerio reglamenta una cosa y la misma que está en una ciudad o que está en una cabecera municipal se la lleva en el campo. Y eso entienden por educación rural. Nosotros le queremos decir, fijemos unos principios de una educación rural para que tenga su pertinencia, tenga su desarrollo integral, como decía ahora, más propio. En estos momentos, digamos que nos encontramos en uno de los espacios que oferta la universidad para la práctica profesional de los maestros en formación. Las distintas licenciaturas pues ofrecen escenarios distintos. En el caso de la licenciatura en educación infantil, esta ofrece dentro de la línea de escenarios educativos alternativos el escenario de educación rural. En estos momentos pues nos encontramos en la vereda del Frailejonal, que queda ubicada en el municipio de La Calera. Ha sido una experiencia muy bonita. Ellos vienen abiertos a aprender de nosotros, pero también nos traen nuevos elementos que van surgiendo y que, lógico, nosotros que estudiamos hace años atrás, pues uno se da cuenta que ha habido innovación, que lo más importante de esa actitud que ellos traen es el querer compaginar lo que ellos traen con lo que nosotros podemos aportar. En ese sentido, hemos buscado que las estudiantes se acerquen a condiciones propias de la ruralidad colombiana.
condiciones que están marcadas por particularidades tanto en lo metodológico como en los territorios, digamos, donde se desarrolla ese tipo de educación. Digamos que hay una gran diversidad de los tipos o modelos de escuela que pueden haber en la ruralidad. En ese sentido, hemos adaptado una metodología que la hemos llamado metodología itinerante, donde las chicas, digo chicas porque la mayoría son mujeres, que se inscriben dentro de la práctica, pueden ir rotando paulatinamente, haciendo un reconocimiento tanto de los diferentes contextos territoriales que de entrada marcan diferentes ruralidades en la medida de que se trabaja con diferentes poblaciones, pero también van viendo precisamente diferentes estrategias de lo educativo en el territorio. Yo he estado en esta aula multigrado con los niños de tercero, cuarto y quinto, y lo que he intentado hacer básicamente es un trabajo de reconocimiento de los saberes de los niños, qué tipo de saberes pues puedo encontrar en un contexto rural que sé que es distinto a un contexto urbano. Esto también, digamos que respondiendo a una intencionalidad, y es permitirle al maestro que está en esta escuela encontrar herramientas, estrategias, alternativas que le permitan asumir el aula multigrado como un aula dinámica, es decir, no simplemente un espacio en el que hay varios cursos, sino que realmente pueden haber interacciones en donde los mismos niños realizan esos procesos de andamiaje frente a los saberes pues, que el maestro quiere alcanzar. Hay un gran interés de la universidad y de esta parte de la práctica en educación rural, sobre todo, por vincular el ejercicio investigativo al ejercicio, digamos, de la práctica docente como tal. Entonces, hay una relación directa con los tutores de estos trabajos de grado que desarrollan las personas vinculadas a la práctica, y se busca, a través principalmente de los coordinadores, en este caso yo, que podamos establecer esos vínculos y que, digamos, se pueda plantear el ejercicio de práctica como una dimensión investigativa del estudiante. Cuando llegué a la escuela rural, precisamente me di cuenta que para poder hacer un cambio no solamente en las escuelas, en los niños, sino también en la educación, si así lo quisiera a gran escala, pues tendría que pensar en el contexto en el que me encuentro. Yo no puedo llegar a una escuela rural con los saberes que les llevo a los niños de la ciudad. No porque ellos no, porque sean distintos en el sentido de ponerlos pues en contraposición, ¿no? Sino porque aquí hay unas necesidades realmente específicas y claras. Es decir, hay una comunidad constantemente, si se han dado cuenta, por ejemplo, hoy la escuela está llena de papás. Entonces, ese tipo de vínculos, pues parecen que al llegar a los salones se perdieran, los mismos saberes que traen los niños parece que se fueran. Entonces, yo siento que la formación como maestra rural me permite ser distinta, en tanto me permite acercarme a unas realidades distintas, a una comprensión de la realidad distinta que a veces quizás en el contexto de la ciudad simplemente doy por hecho que todos los niños son iguales, porque todos los niños viven cerca, porque tienen ruta o demás. Creo yo que el contexto rural enfrenta a la maestra a que sea creativa, a que todos los días esté mirando cómo innova, a que escuche a los niños y a que le dé una participación a los niños, y creo que eso de alguna manera es lo que he intentado yo, y es desdibujarme como maestra y poder darle el protagonismo a los niños, que son finalmente quienes van a movilizar estos procesos. Nosotros precisamente intentamos motivar y digamos hacer visible que el mismo desarrollo de la práctica vincula ejercicios investigativos, y que el mismo desarrollo, digamos que es algo que no se puede desligar. Al estar uno realizando un ejercicio de práctica, de alguna forma está investigando, analizando, y también genera posibilidades de hacer propuestas para cambiar o mejorar las situaciones en las que se desarrolla esa educación en los territorios nacionales. La Universidad Pedagógica Nacional participó en el IV Congreso Nacional de Educación Rural, en el que asistentes de todo el país buscaban aportar a la construcción de una educación apta para todas las ruralidades. Para nosotros es claro que como universidad no podemos desde la 72.11 decir es que la educación rural del país debe ser esto o lo otro, sino que tenemos que escuchar a las comunidades en términos de ser, digamos, coherentes con ese discurso intercultural que estamos defendiendo. Entonces, el Congreso tenía la intencionalidad de poder escuchar todas esas voces de todos los territorios y culturas del país, y a partir de allí poder llegar a la consolidación de un documento que nos hablara un poco como con más atino sobre lo que sería una educación rural para el país. Este Congreso tiene un foco, una línea de horizonte definida que consiste en aportarle al país
unos elementos, criterios, experiencias que permitan ayudar a construir una política pública de educación para el desarrollo rural o para las ruralidades. Colombia no es una sola ruralidad. Resultado de ello, pues, es la mirada de la diversidad, de la cultura y todos estos asuntos, pero además la consolidación de unas redes que para nosotros como universidades son muy importantes. Digamos que la idea ahora es poder establecer un diálogo de saberes efectivo con las comunidades, no solamente los maestros, sino también padres de familia, organizaciones, que puedan decirnos como universidad cuál sería una educación rural pertinente y oportuna para sus territorios en relación a las necesidades y las condiciones de vida que hay en cada lugar del país. Y esas redes, digamos, también con propósitos concretos, ¿no? Pues el propósito inicial, lógicamente, un propósito de índole comunicativo, ¿cierto? De poder compartir ideas, pero también en ese proceso de compartir ideas nacen propuestas de hacer ejercicios investigativos colectivos y también de hacer, digamos, esos ejercicios investigativos muy en la onda y muy en como con las metas de que se vean reflejados en acciones concretas, rápidas en el territorio. Adelantar el cuarto Congreso Nacional de Educación Rural en este momento es muy importante porque La Paz requiere adelantar un plan nacional de educación rural. Y este congreso sería la oportunidad para informar al gobierno nacional de experiencias que vienen desde abajo acerca de cómo hacer ese plan. Creemos y entendemos que la educación rural en Colombia debe garantizar por parte del Estado una adecuación institucional, ¿cierto?, para que entendamos que para que la institución entienda, digamos, que no son las realidades rurales, las realidades culturales de nuestros pueblos son totalmente diversas y en esa medida pues creemos que, digamos, el sistema educativo tiene que responder a nuevas dinámicas, no a las dinámicas, digamos, homogéneas en las que en este momento se mueve el sistema. Esas universidades en los territorios, ¿cierto? Y en los territorios rurales que abran posibilidades de que los chicos se formen y las chicas se formen de otras maneras, con otros enfoques y que no se siga manteniendo, es decir, la educación tiene que romper esa jerarquía territorial que se ha construido entre lo urbano y lo rural. Se tiene que dejar esa idea de que lo urbano es lo mejor y lo rural es lo que está en segundo nivel, porque realmente, digamos, esas jerarquías territoriales le hacen mucho daño a la sociedad. Las capacidades, nuestra gente del campo tiene unas capacidades impresionantes, tiene unos saberes muy grandes que si nosotros los potenciamos allí a través de la educación y permitimos los canales para que ellos puedan desarrollar todas esas capacidades, nuestros líderes, nuestras comunidades rurales son capaces de mucho, son capaces de desarrollar grandes cambios en los territorios. En el Congreso participaron varias organizaciones preocupadas por el asunto de la educación rural, pero que además tienen una trayectoria importante en el trabajo con estas poblaciones. Y de allí pues, salieron cosas muy interesantes. La más importante es que el Congreso no terminó con el cierre del evento, sino que se consolidó la Mesa Nacional de Educación Rural, que tiene una participación importante en la construcción de política para educación rural que tiene el Ministerio de Educación en este momento. Entonces, ese diálogo con el Ministerio también nos permite meternos en un lugar que es importante y que es necesario, que es el diálogo con el Estado en relación a lo que va a ser la educación rural del país, más aún en el marco pues, de una construcción de paz que estamos haciendo en el país en este momento y que empieza por la consolidación de procesos de justicia social en los territorios rurales y uno de ellos es la educación.